El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, anunció que para atender la emergencia presentada por guatemaltecos en los Estados Unidos que requieren la renovación de sus pasaportes para evitar deportaciones, se envió un primer lote de 25.000 libretas y después de Semana Santa llegará otro lote más. Y ya estamos haciendo levantamiento de la base de licitación para la compra de pasaportes y que esta situación no se nos vuelva a dar, por lo menos en el futuro cercano. El gobierno busca ofrecer un mejor servicio a los guatemaltecos en Estados Unidos, por lo cual iniciaron la activación de nuevas oficinas consulares, como el reciente consulado inaugurado en Lake Worth, Florida. Es más, los 150 guatemaltecos que están en Alaska tenían que viajar hasta San Francisco. Dios mediante, con consulados como este, que está más cerca que ir a Miami, o consulados como Seattle, todos los guatemaltecos ya no van a tener que viajar esas grandes distancias. La misión es servir. Esa misión es la que yo creo que nos va a hacer diferentes en una época tan dramática como la que estamos viviendo en Guatemala. En los próximos días, Guatemala abrirá otros 3 consulados y, según explicó el presidente Jimmy Morales, estiman que en los próximos 18 meses llegue a 15 el número de nuevas oficinas consulares aperturadas en los Estados Unidos para acelerar y garantizar la atención a los migrantes guatemaltecos radicados en Norteamérica. Se confirmó que los consulados contarán con un sistema más automatizado de emisión de pasaportes para que en 20 minutos los migrantes tengan este documento.